कालेश्वर शिवनागे बन्धान जगधीश्वर बन्धानो माधेव बहुरूप

No más karma a todo el mundo. Bueno, he tenido 36 días en la carretera. Sin embargo, en los últimos 40, 45 años eh, continuamente he continuamente estado viajando, pero aún así este ha sido un viaje como ningún otro de muchas maneras. <laughs> porque variedad de cosas. Una cosa importante es que no tuve que manejarlos a todos ustedes. Porque siempre que hacemos estos viajes, Siempre que hacemos estos viajes, rallies y los viajes al Himalaya y el Tíbet y lo que sea que hagamos, siempre a tiempo y manejando a la gente sin parar. Bueno, esto estaba programado para 21 días, pero pasó a 36 días. Si estuvieran allí se volverían locos. No, no, no sacudas tu cabeza porque esta es la realidad de la existencia de hoy en día que la gente pasa por siete días de... Ingeniería interior en línea vienen con gran entusiasmo viajan largas distancias vienen para la iniciación uh, la sesión cierra a las seis en punto pero tienen un vuelo a las seis veinte porque ese es el tiempo de presencia sabes quieren volar en ese momento y la segunda iniciación es allí. No, no, no puedes irte. No, no, tengo que hacerlo, me tengo que ir. Alguien se escapa por aquí, por allá. Tantas veces cambiamos el tiempo del programa para ajustarse a estas cosas. Pero desafortunadamente, así es como está hecha la gente. Porque. Esto es lo que necesita cambiar. Parece que. Esta pandemia ha traído algo de sabiduría. Ahora la gente es capaz de quedarse en algo. Bueno, no he estado en un vehículo de dos ruedas o una motocicleta durante todo este tiempo, en muchos, muchos años. Casi más de 30 años, ¿cómo es eso? En el medio hemos montado un poco aquí y allí, un día, dos días, tres días, pero no así. Solo unos pocos cientos de millas, un poco menos de 10.000 millas. Porque algunos de los nativos, las reservas americanas no estaban abiertas. Cancelamos el Monument Valley. Tucson, de lo contrario sería más de siete mil, creo. Así que no se trata de las millas, se trata de todo un equipo de personas. El audio, déjalo donde está, no hay necesidad de cambiar. Un equipo entero de gente. Para ser específicos, 16, 17 personas que operan como un solo organismo los últimos 36 días, sin problemas, siempre manteniendo el ritmo de lo que sea que tengamos que hacer. Los equipos logísticos que están funcionando desde aquí, los equipos de tecnología que se aseguraban diariamente. Al menos tres o cuatro entrevistas. Entrevistas, algunas cosas como eso y nuestros equipos de cámaras haciendo circo para conseguir el enfoque correcto. Cada uno de ellos sin que se les diga lo que necesita hacerse, haciendo un trabajo fantástico. Bueno, aquellos de ustedes que se frustran con Isha, porque no funciona como un sistema corporativo, todo parece ser una gran confusión, pero ni una sola vez algún evento se ha, ya sabes, fallado. Siempre cada evento sucede. Bueno, por eso describí a Aisha como una organización, como una montaña rusa. Mucha gente pensó, oh, es una organización peligrosa. Pero ¿cuándo escuchaste que una montaña rusa voló de sus rieles, se salió de sus carriles y se estrelló y mató a cientos de personas? ¿Cuándo escuchaste eso? Tal cosa nunca sucedió, es solo que te da una sensación. Ya sabes, somos. Nuestro trabajo es crear una experiencia. Ya sea con alegría, éxtasis o la pura frustración que te convertirás espiritual. Porque Yogaratova, Bogaratova, lo hemos estado cantando, ¿de acuerdo? De una forma u otra, no importa, debes volverte hacia adentro, eso es todo. Así que es solo cuando los pones en situaciones difíciles en las que se conocen múltiples ya sabes, múltiples factores que son factores imprevistos e impredecibles. Entonces ves que de repente están en casa, funcionan maravillosamente bien. Si les pides que hagan tareas rutinarias, son todos un desastre. Los pones, los pones en una situación difícil e impredecible, lo hacen muy bien. Así que 36 días en la carretera, motocicletas, todo tipo de terreno. Todo tipo de situaciones, sin parar, hasta que llegamos aquí. Nada. Creo que ahora empezarán alguna confusión. Así que ha sido una gran carrera. Bueno, primero que todo, nuestra gratitud a todos los nativos americanos que han cooperado interactuar con nosotros lo cual mucho de ello está por venir y también los constructores de la infraestructura estadounidense gracias a ellos hicieron los paseos buenos aquí hay un golpe pero muy bueno diría yo gracias a la gente que construye estas máquinas modernas que sin ningún problema podrías hacer cien mil millas sin ningún problema. Excepto los cambios de llantas, nada, simplemente. Bueno, cuando yo solía montar por el camino hace más de 40 años. Bueno, al menos cada mil kilómetros, no millas, kilómetros, tenía que ensuciarme las manos mirar la cadena, mirar esto, mirar eso, reajustar la bocota, este es de todo tipo de cosas. Sin ensuciarse las manos tú no puedes conducir eso es parte del motociclismo. Pero ahora la máquina moderna simplemente anda sin ningún problema, es casi como un estado sólido. Gracias a todos ellos y a muchas muchas otras personas en el camino que conocimos, que mejoraron todo el proceso. Muchos de los que vinieron con nosotros en los medios sociales, muchos de ellos viven. Sin todos ellos, bueno, internacionalmente esto creó un gran revuelo. Sin todos ellos y nuestros propios equipos trabajando constantemente, tanto en la India como aquí. Bueno, ha sido como... Siempre en el sentido de que son casi 18 o 20 horas al día, todos estamos trabajando. Fuera del sitio, por supuesto. Pero como siempre, todo sin parar los siete días de la semana. Tanto para aquellos de nosotros que hemos estado en el camino y los que han estado aquí. Bueno, un diferente tipo de trabajo, pero... He empezado a usar esta palabra trabajo. Pensé que nunca usaría esa palabra de cuatro letras en mi vida, porque nunca trabajo. Pero la gente, yo empecé viendo los comentarios que vienen diciendo, oh, Sadhguru siempre se está divirtiendo. Así que entonces empecé usando la palabra trabajo. Por lo demás, durante muchos, muchos años conscientemente nunca usé la palabra trabajo porque nunca pensaba que esto era trabajo, porque el trabajo es para la gente que quiere ganarse la vida. Ganarse la vida nunca ha estado en mi mente desde una edad muy temprana, cuando decidí no calificarme a mí mismo para cualquier cosa en particular. Mi padre, que era académicamente muy estudioso y ya sabes, siempre en la cima los tres primeros de personas académicas, y no podía imaginar cómo alguien sobreviviría sin una calificación. Así que tenía miedo de mi futuro siempre. ¿Qué le pasará a este chico? Lo primero que no tiene miedo en su corazón. Y lo siguiente es, no está calificado para nada. ¿A dónde irá? ¿Qué hará? Le dije: No te preocupes por mi supervivencia. No sé qué haré. Pero si nada funciona, yo iré al bosque a vivir. Porque sabía que podía sobrevivir en la selva sin esfuerzo. Porque ya lo he hecho antes. Le dije: No te preocupes por mí. No vendré mendigando en la calle, ni tampoco volveré contigo a pedirte algo. Porque desde los ocho años de edad no tomé ni una sola rupia de dinero de bolsillo. Me gané mi propio dinero de bolsillo. Cuando tenía diez, doce años de edad, yo tengo unos pocos miles de rupias en mis manos. Soy un tipo rico, muy rico, pero no sé dónde guardarlo. Así que cada mí lo pongo en una banda elástica y lo escondí en mis libros. Todo dentro, porque mis libros nunca, nunca se abrían, ¿sabes? Hay tanto conocimiento, no me gusta abrirlos. Así que escondí mi dinero. Fajos bien enrollados. Así que cuando quiero ir en una de mis expediciones, todo lo que tengo que hacer es tomar un fajo, ponerlo en mi bolsillo y vaya. Me mantendrá en marcha porque tuve muchos ciclistas, patrocino muchas expediciones de ciclismo. Para todos los demás idiotas, que justo cuando quiero ganar, de alguna manera tengo tres, cuatro y les digo, vamos a ir de viaje, justo cuando estamos a punto de irnos, dicen, no tenemos llantas, así que no puedo ir. Así que les pongo llantas nuevas y después de que el viaje se termina, se las quito. Así que, porque la supervivencia nunca ha estado en mi mente, no puedo creer por qué los seres humanos deberían pensar en la supervivencia. Y mira, todas las demás criaturas son capaces de sobrevivir. Con un pequeño y diminuto cerebro son capaces de sobrevivir. Este gran cerebro, la supervivencia es el gran problema. No, el problema es que quiere sobrevivir como alguien más. Ese es el único problema. Si te deshaces de ese problema, la supervivencia no es un problema. Si quieres comer como ellos, tú quieres vivir en ese tipo de casa, quieres vestirte como ellos, que quieres hacer cosas como ellos, a esto lo llamo monquear. Hola. Hola. ¿Quieres ser como ese? Esto es monquear, esto es evolutivo, algunas cosas no ocurrieron. Sadhguru, tan pronto como vengas de vuelta te estás volviendo malo una vez más. No, incluso en el viaje he sido malo. ¿Por qué? Porque esto. Bueno, ciertas personas están yendo a otros extremos. Pero este sentido de la estructura en la mente humana ha destruido a la humanidad. Para todo hay una estructura, para todo hay una estructura. Es muy importante que se deshaga esta estructura. De lo contrario, nunca conocerás la vida. Está todo listo. Está todo listo. Eso es. ya sabes, tenemos que ir a la escuela a una hora determinada. La escuela ha terminado, entonces tenemos que ir a la universidad. Tal vez no fuiste allí, pero tienes que al menos salir de la casa, pero. Una vez que consigues un trabajo todos los días tienes que ir allá a esa hora. Lentamente se construyen estructuras y estructuras y estructuras. En estas estructuras no hay vida. Solo hay psiquiatría. Sí, no hay vida. Así que de vez en cuando, una vez al año, te tomas 10 días de vacaciones y luego disfrutas. No, no, los dos primeros días. Solo después eso ya sabes lo que pasa. Así que decidí que toda mi vida serían vacaciones. Pero haciendo que las vacaciones sean útiles. No estoy diciendo, no estoy hablando solo de estos 36 días. Siempre he estado de vacaciones. Nadie me ha visto jamás en un modo de trabajo. ¿Ves? Esto es un asunto serio, la espiritualidad. Ey, toma la foto, ¿ah? ¿eh? Este es un asunto serio, ¿ah? ¿eh? Esto es, ni siquiera me gusta ir a la oficina. Espiritualidad, ya sabes, un asunto serio. Probablemente nunca antes había sido realizado con tanta ligereza y facilidad. No estoy tratando de presumir de mí mismo, pero desafortunadamente he buscado y ha sido demasiado serio. No me gustaría estar allí. Ser intenso, ser profundo, estar enfocado en algo es un asunto diferente. Convertirse en serio y convertirse en un trabajador es un asunto diferente. Oh, todo esto es fácil para ti sentado y hablando aquí, comenta la gente. ¿Qué hay de ese hombre que tiene que estar en la fila de la tienda comestibles? ¿Puede estar de pie alegremente? ¿Quién puede tenerlo? Hola. El hombre que está de pie en la cola, el hombre o la mujer que de pie detrás del mostrador, todos ellos pueden estar de pie alegremente. ¿Quién los está deteniendo? Hay tanta gente que hace trabajos sencillos con gran alegría. ¿Cuántos? Creo que en general esto es más, en al menos solía ser más cierto con las mujeres, porque en gran medida trabajaba desde casa, ya sabes, como ahora todos que los hombres también están haciendo. Gracias al virus. Así que, ellos al menos, he visto mi madre, mis tías y otros, son. es como una alegría para que cocinen, cuidar de la casa, estarán cantando y esto, y muy feliz de que alguien come bien y da, 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 ¿sabes? De vez en cuando entran en discusión, pero en general, lo hicieron. Siempre me he dado cuenta de que las mujeres haciendo su trabajo mucho más alegremente que los hombres. La mayoría de las veces, cosas han cambiado ahora. Ahora las damas están aplaudiendo sus manos. No se trata de la naturaleza de lo que estamos haciendo. Así es como somos. Todo el mundo tiene que hacer algo. Alguien tiene el conocimiento espiritual. Ya sabes, un asunto muy serio. Porque en el momento en que te conviertes espiritual, debes convertirte en cara larga. De lo contrario, ¿cómo eres espiritual? Ahora el problema contigo es, ahora ni siquiera sabemos cuán miserable lo eres. Ahora están todos enmascarados. Ni siquiera podemos averiguarlo. Eso también Isha, estilo máscara, hasta aquí. Todos los que nos sonríen están a salvo. El mundo está a salvo. Pueden usar un smiley en su máscara. Hecho. Porque, ¿qué hay, Sadhguru? Ayer también sonreí y dije, lo mismo digo. Ayer también estaba sonriendo, entonces, ¿por qué debería sonreír hoy? No es que deba sonreír, la sonrisa es una enfermedad. Debe sonreír, es una especie de enfermedad. No es que deba sonreír. Nadie le dijo a la planta que las flores deben florecer. Si está bien alimentado, florece. Eso es todo. No necesita una enseñanza. ¿Hola? No necesita una enseñanza que estas flores deberían florecer y la fragancia debe extenderse. Si está bien alimentado lo harán, florecerán y se ex extenderán. Pero los seres humanos tienen una cierta cantidad de cerebro que no ha aprendido a usar. Se vuelven así, pero esto, la máscara es una salvadora, de verdad. Al menos ahora puedes practicar detrás de la máscara de cómo ser alegre. Ya sabes. Cuando te desenmascaran después de algún tiempo, con suerte. Porque todo el mundo está creando ahora todo tipo de máscaras con trenzas de oro, máscaras de diseño, todas las cosas. Parece como si fueran a quedarse en eso para siempre. Porque, ya sabes, deben estar salvando un montón de equipo de maquillaje. ¿Ah? Mira, ahora imagina, incluso en la película, supongamos que hacen una nueva película, todo el mundo es enmascarado. Así que hay una cierta especie de igualdad. Porque no hay gente hermosa, no hay gente fea, no hay gente guapa, gente que no se ve bien. Todos son iguales. Puedes usar una máscara de diseñador. Entonces, ¿por qué estoy... Haciendo esto hoy, porque me estabas esperando para compartir algunas aventuras y cosas. Porque la mayor aventura en la vida no se trata de escalar una montaña conduciendo una motocicleta, saltando de una montaña, no. La mayor aventura en la vida es cada día. Al menos estás rompiendo una caja en tu cabeza. Cruzaste la limitación. Esta es la mayor aventura. Incluso si estás montando, aunque estés volando, incluso si estás haciendo algo más, incluso allí, la aventura es solo en el estiramiento más allá de tus limitaciones, ¿no es así? La aventura no es en la roca de la montaña, la aventura no es en la motocicleta, la aventura no es en el avión, la aventura es rompiste una limitación. Eso es la aventura. Y nadie puede negarte esto. O sea que vayas a trabajar de nueve a cinco. En una oficina o haciendo otra cosa, nadie puede negarte esto. Puedes todos los días romper algo. Si todos los días rompes una esclavitud, si cada día rompes una limitación, dependiendo de cuántos montones de limitaciones que tienes, algún día debes liberarte. Hola. Es inevitable que suceda. ¿Eh? Liberación. Verás, la gente siempre está pensando la libertad significa, oh, pájaro en el cielo. No, no. Sabes, yo estaba tan fascinado con los pájaros, particularmente los halcones y águilas. Me senté afuera cuando vivía en la granja. Yo miraba y miraba y miraba porque traté de volar cuando tenía 17 años y terminó con mis dos tobillos se rompieron. Así que siempre miré, estos pájaros, ¿cómo lo hacen? ¿Qué, ¿Qué debo hacer para esto? Los observé sin cesar. Entonces me di cuenta de que están todos ahí arriba, mirando constantemente hacia abajo. Para un ratón, para una ardilla, para algo más que se mueva en el suelo. Ellos acaban de irse a la oficina. Hola. Es solo que su oficina es allá arriba. Están buscando allí y así. Rara vez encontré un, ya sabes, solo estos pequeños pájaros, estos gorriones y colibríes, este tipo de cosas, volar alegremente alrededor como esto para algún tiempo y están bien comidos, pero todos los grandes pájaros mirando constantemente hacia abajo raramente realmente disfrutando de su vuelo. Esto es cierto incluso con los pilotos también. Estoy diciendo que esos sin alas que vuelan. ¿Conoces a Richard Buck? Le tengo el mayor de los respetos. Bueno, ¿has oído hablar de Richard Bach? Puh, muchos de ustedes no. Todos nacen después de que todo lo interesante se ha acabado en este mundo. Los jóvenes, estoy diciendo. Bueno, Richard Bach era una leyenda en Estados Unidos, leyenda voladora. Escribía libros. Algunos de sus libros se convirtieron en clásicos de culto mundial. Jonathan Livingston, Gaviota. Así que estaba tan emocionado. Yo tenía 14, 15 años cuando comenzó a leer estos libros de Richard Bach, y en uno de los libros dice que toda su vida se pasa volando, volando. Luego dice: La mayor alegría de volar es cuando veas a otro piloto y rueda su ala para ti. Y tú enrolles tu ala para él. Comunicando con la gente es una gran alegría. Podrías haber estado aquí. Toda la gente está aquí. Nadie está ahí arriba. Solo la sonrisa. Ya sabes, una sonrisa de volante. Esa es una gran alegría, creo. Ese fue el quinto libro que estaba leyendo. Después de eso no volví a leer nada. Porque solo disfrutas, no lo sé, Joti, estás enmascarada, no puedo ver. No, no, se está mostrando en tus ojos, está bien. Solo esto. Esa es la mayor alegría de volar. Podrías hacerlo aquí. Hola. Así que la aventura no es una actividad particular. Es una forma de enfocar la vida. Cada paso puede ser una aventura. En cada paso puedes caminar un poco mejor, ¿lo sabías? ¿Hola? ¿O lo has intentado? Solo el paso que das, porque no es un simple acto. Caminando por un planeta redondo, la maldita cosa está girando. ¿Crees que es algo pequeño? Pregúntale a los chicos que se emborrachan. O los ancianos que tienen vértigo. No es fácil caminar en un planeta redondo cuando está girando. Hay un tremendo mecanismo aquí. Al explorar esto en sí mismo es una gran aventura. Es una aventura sin fin. Porque si te pasas cientos de vidas, todavía no lo sabrás la complejidad de cómo se hace esto. Porque esto se hizo a través de millones de años. Hola. Hola. Esto se hizo a través de millones de años. En una vida nadie puede conocer la complejidad de este. Puedes explorar sin parar, pero aún así habrá aventura para ti. Todavía habrá exploración, terrenos aún inexplorados siguen estando ahí dentro de ti. Así que creo que era bueno porque no he dicho nada interesante sobre el viaje. Creo que sería bueno que alguien que ha viajado conmigo, uno de ellos, hablen. ¿Puede que alguien sube a hablar? Namaskar, Uh, thank you for the opportunity Namaskaram, Sadhguru. Gracias por la oportunidad de andar uh, contigo, Sadhguru. Recorrimos and, uh, casi 10,000 millas y ni siquiera una small, nos sentimos cansados uh, con su gracia. Todo va muy bien, suave, y es un viaje maravilloso. Sucedió una vez, mi compañero no era capaz de arrancar su moto en una gasolinera, y cuando Sadhguru vino y lo miró, en pocos segundos dijo, ahora, empieza. Y luego la motocicleta arrancó. Habíamos estado luchando casi durante 10 minutos, pero con su gracia, ya sabes, solo un milagro. No entendí en ese punto. Y luego le pedí a mi compañero al final del día lo que pasó. ¿Cómo empezó? Luego me explicó, luego solo llegué a saber que, ya sabes, con su gracia, fuimos capaces de arrancar la moto. Mira qué clase de motociclistas he estado montando, Cona. ¿eh? Él es como una madre siempre, ya sabes, cuida de nosotros. Y siempre nos pregunta si ya comimos. Y también da muchos consejos para mí, cómo montar la motocicleta como un padre. Por favor, no hagas eso, por favor, hazlo así. Ya sabes, siempre está. También revisa nuestras motocicletas. Necesita un cambio de aceite o el neumático, necesita ser reemplazado. Así que cada pequeña cosa está preocupado por ello y siempre nos cuida. Y donde quiera que, que vamos en los campamentos, la gente tira todas las cosas y siempre nos menciona eso. Tómate unos minutos y... Asegúrate de que todo debería estar más limpio de cuando llegamos aquí. Por lo tanto, tomamos poco tiempo extra para hacer eso. Y me gusta decirlo porque se preocupa mucho más por el medio ambiente. Y también nos dice que seamos más higiénicos. Usar la máscara y desinfectar las manos. Y también quiero agradecer a todos los voluntarios. Donde quiera que vayamos, siempre nos dan buena comida. <laughs> y también me gustaría agradecer a todos los voluntarios que están con nosotros, 17 personas. Ellos, nosotros, somos como una gran familia. Nunca me sentí como una familia así. Como una familia siempre se cuidan el uno al otro. Si alguien no tiene comida para comer, entonces rápidamente hacen un pequeño, un poco más extra y luego nos alimentan. Y Sadhguru es siempre siempre está al tanto de cuidar de nosotros cada pequeña cosa y siempre comprueba con nosotros cómo están las cosas. Yo conduzco una motocicleta que es como unas 600 libras y la que él monta es de 900 libras. No sé si yo a su edad, cuando llegue a su edad, seré capaz de montar ese tipo de motocicleta. Él lleva a cabo cuatro o cinco reuniones y andando con nosotros y también hace mucho trabajo, otras actividades que van alrededor de los lugares y también respondió a todas las preguntas de los medios sociales. Realmente me sorprende ver que, lo que sucede y le agradezco a toda la gente. Somos como donde quiera que vayamos, tenemos un pueblo que está aquí, en el ashram, en Triple y en la India. Siempre nos dan toda la información: dónde ir, dónde quedarse, y cuidan de nuestra comida. Y gracias mucho por esta oportunidad, Sadhguru. Y muchas gracias para todos los voluntarios. Namaskaram. Damos a todos. Este viaje ha significado todo para mí. Cuando me enteré de que iba el día antes de que nos fuéramos, <laughs> yo estaba como, simplemente no podía creer cuánta suerte, ya sabes cuánta suerte tengo de ser parte de esto, andando con Sadhguru, es, es un sueño absoluto. Y con nuestro equipo tenemos que compartir eso con cada uno de ustedes. Y yo viendo todos estos videos y todo esto que se comparte, ya sabes, estoy en la parte de atrás. Así que ustedes tenían tenían mucha más experiencia del viaje como yo, sino más. Y ya sabes, yo crecí en América. He tenido esta experiencia limitada de la nación y su gente nativa. Así que realmente ser expuesto a esto ha, ha sido un sueño que yo ni siquiera sabía que tenía. Saber lo que le ha pasado a esta gente para crear la vida que, que yo tengo es, es desgarrador y ver el estado en el que están. Así que creo que cada uno de nosotros debería tomar tiempo para ver a estas personas, experimentarlas y luego ver cómo han tenido un impacto en nuestras vidas. Porque ahora que ya he ido a través de todo esto, estoy viendo cuánto los nativos nos han, han tenido un impacto en nuestras vidas, ni siquiera aquí, pero su tipo de impacto en todo el mundo. Y sabes, no he visto incluso la costa oeste y el hecho de ser capaz de ir en este viaje y ver todo el, el país, yo no pude siquiera decir nada más sobre eso. Solo ha sido, ha sido realmente increíble y yo solo quería dar las gracias a todos los que formaban parte de ella. Muchas gracias. Namaskar. Voy a ser emocional. Fue una aventura increíble. Sadhguru tomó tal maravilloso cuidado de nosotros. Fue genial verlo de tantas maneras diferentes. Ha hablado muchas historias de cuando era un niño pequeño, pero tuvimos la oportunidad de ver al niño pequeño. Tuvimos la oportunidad de ver al hombre, a una madre y un padre. Pudimos ver a un místico. La forma en la que se acercaba a cada lugar al que fuimos, la forma en la que se acercaba a cada persona con la que se encontró, fue tan hermosa de experimentar. Algunos lugares a los que fue y que solo entraba y miraba alrededor y se alejaba. Luego había otros lugares como el Gran Cañón que solo parecía cautivarlo. Y él hizo unos procesos allí y nos habló de cómo el gran cañón estaba dando la bienvenida a la gente. Y el propio cañón era consciente de todos los visitantes que estamos allí. Fue increíble experimentar eso con él. Y ver que él ve el mundo de una manera tan diferente. Era una inspiración tan increíble para todos nosotros. Me alegro de que hayamos podido compartir un pequeño video que han podido ver. Estoy tan agradecida por la experiencia. Es difícil ponerlo en palabras. Gracias, Sadhguru, por tomar tan buen cuidado de nosotros. Namaskaram. Ha sido un inmenso privilegio ser parte del equipo y, y ver América desde los ojos y perspectiva de Sadhguru. Esto definitivamente no habría sido posible para mí de esa manera. Esto. Planeamos durante dos semanas y media y fueron 36 días, pero se sentía como si fuera solo un día, se sentía como si fuera ayer, dejamos el ashram, el triple I, y estamos de vuelta hoy. Y ha sido tan rico y tan intenso. Hemos estado en nuestros dedos del pie a cada momento. El viaje fue completamente sin haber sido explorado y no planeado. Cada día decidir dónde vamos a estar al día siguiente, muchas veces es como en la mañana o a última hora de la noche, que llegaríamos a saber lo que vamos a hacer a continuación y a dónde vamos a ir generalmente toma meses, si no menos de un año al menos, de preparación para algo que es tan grande, tan enorme, diría yo, en términos de lo que ha sucedido en estos meses y pocos días. Pero todo esto sucedió en menos de un mes de, ya sabes, preparación. Lo más importante es... Todos fuimos, todos regresamos. No ha habido ni un solo accidente, ni una sola lesión, ni uno de nosotros enfermo. Todo el tiempo sintiéndonos literalmente cargados por Sadhguru, literalmente en, un, en su red de protección. Lo que sea, cómo lo hace, esas cosas, yo no lo sé. Tantos días conduciendo por seis, ocho horas, a veces diez horas. Y ya sabes, aún así hay actividad. Tenemos que ocuparnos de las cosas para asegurar que ya sabes lo mejor pueda pasar. Las cosas que nadie de nosotros puede hacer, él puede hacerlas. Sí, estirados físicamente, ¿sabes? Mentalmente, de todas las maneras posibles, pero al mismo tiempo, cada vez sintiendo que la energía necesaria, el apoyo necesario está ahí para lo que sea que tenga que pasar, este viaje definitivamente ha roto muchas de mis limitaciones, ha sido definitivamente instrumental en hacerme ver muchas cosas sobre yo misma y estoy inmensamente agradecida a Sadhguru y a todos los que estaban allí como parte de este viaje. Y en el fondo también, no solo los que viajaron, sino todos los que manejaban muchas cosas al mismo tiempo y cada uno de nosotros tenía que ser estar involucrado en diferentes actividades no solo una actividad pero ha sido no es un programa me ha vuelto humilde y estoy agradecida No debes escuchar instrucciones como esa. Bueno. Las cámaras estaban encendidas literalmente 18 o 20 horas al día. Espero que hayamos capturado lo suficiente. Pero lo que hemos visto y experimentado, muy difícil de articular y ponerlo en una foto. Espero, uh, estoy seguro de que todos los equipos, tanto aquí como en la India, harán todo lo posible para ponerlo de la mejor manera posible, porque tanto ha sido capturado, probablemente se necesitará un mes o dos o incluso más para llevar lentamente esto, paso a paso porque el último 36 días literalmente en un promedio de 16 a 18 horas que las cámaras han estado encendidas. Así que por favor, espera a que el proceso se despliegue. Veamos cuán eficientemente podemos hacerlo. Puede que lleve tiempo hacerlo. Porque un viaje como este es creo que todos ustedes a estas alturas ya saben que casi 18 años cerca de Cookville, algo me tocó profundamente sobre lo que pasó en esta área. Así que esa es una razón por la que la gente vino con varias recomendaciones para tierra para el centro. Yo dije, iremos aquí. Bueno, es hermoso, pero es el dolor en la tierra en que en cierto modo me trajo aquí. La gente que estuvo aquí durante el Majima consagración han visto ciertas cosas que representaba eso. Bueno, ahora explorando la cultura nativoamericana, no es que nadie pueda hacerlo en 36 días, porque en un momento dado habían más de 500 naciones. Todos están siendo etiquetados como solo un pueblo, como una sola identidad. Pero había 500 individuos, naciones con sus propias lenguas, su propia cultura, su propio proceso espiritual. Necesitaría mucho más tiempo, literalmente toda una vida, para hacer justicia a todos ellos. Pero no creo que nosotros podamos hacerles justicia por lo que han pasado, que son cuánto tiempo han estado aquí. Casi 40.000 años han estado aquí. No podemos hacer justicia a eso, pero pensé, al menos debemos hacerlos visibles en el mundo, porque ahora mismo ellos son bastante invisibles, porque en el resto del mundo, tal vez en América hay algún conocimiento sobre ello, pero en el resto del mundo, los nativos americanos significan un grupo de jóvenes que cabalgaban sin silla de montar, ya sabes, caballo, caballos a pelo gritar todo el tiempo disparar a cualquiera que venga y hacer cosas terribles y por supuesto si tienes algo de pelo te quitarán el cuero cabelludo muchi estás a salvo así que esto no es lo que son y tenían asentamientos bien establecidos. Un lugar como Caoquia sobre hace mil años, 40.000 personas en una ciudad. Solo para darte una perspectiva, en el mismo periodo, en Londres solo había 15.000 personas en población. Aquí, un nativo americano, el pueblo tenía 40.000 personas. 40.000 personas no pueden quedarse en un lugar sin una administración adecuada. Sin la gestión sin todo un sistema de civilización no puedes vivir juntos 40.000 personas. Así que hay son muchos muchos aspectos, no creo que nunca podamos sacar a relucir todos ellos de una manera justa para ellos. Estoy seguro de que muchos de ellos sentirán no les hemos hecho justicia. No creo que pueda hacerles justicia. Lo único que quiero es para hacerlos visibles. La gente debería al menos reconocer que hay gente como esta. Hay gente como esta en el mundo que han vivido en esta tierra por mucho, mucho tiempo, pero hoy en día son invisibles. Queremos hacerlos visibles. Mientras que no puedes arreglar el pasado, pero puedes forjar un camino para el futuro. Es todo lo que podemos hacer, nadie puede arreglar el pasado, lo que pasó ayer no puede ser alterado hoy, pero lo que hagamos mañana, algunas posibilidades podrían ser creadas. Espero que tengamos éxito en eso de alguna manera. Y ya hay visibilidad en todo el mundo, hay un gran zumbido en India, hay mucho ruido, los medios de comunicación, los medios de comunicación de masas informando a lo grande sobre esto. Así que lo que es bueno para ellos que se están haciendo visibles. Y nos aseguraremos, considerando que el mundo de hoy se ejecuta en Internet es de muchas maneras, nos aseguraremos de que estén visibles en los próximos dos años, nos aseguraremos, viene mucha visibilidad. Todos ustedes pueden esforzarse para hacer lo que puedan. Mira, no podemos, no tiene sentido ir en el arrepentimiento, en la culpa, que se dedican a otra cosa. La única manera de arreglar algo es compensar de alguna manera con nuestras vidas. Así que diría que en cualquier momento que gastas en tus medios sociales, no sé cuántas horas son, ¿ah? ¿eh? ¿Estás seis horas al día? Cualquiera que sea tu tiempo, por favor, diez, gasta cinco, el porcentaje de tu tiempo en los medios sociales para decir algo sobre esta gente. Hay suficiente información, no solo de nosotros, hay suficiente información. Di algo sobre ellos, a su amigo, a tu familia, a alguien, que hay gente como esta, no seguir recogiendo las cosas horribles que pasaron, pero algo que es positivo, algo que es maravilloso en ellos, la profundidad de quienes son, y sobre todo son muy, muy relevantes hoy en día, porque vivían como tierra, no vivían de la tierra, vivían como tierra. Vivían como tierra. Como el árbol está en pie, vivían así, solo siendo parte de ello. Creo que esto es muy, muy relevante para esta generación y la siguiente. El medio ambiente sigue siendo, las preocupaciones ambientales siguen estando en los libros de texto, en las tesis de doctorado. En algún lugar de las Naciones Unidas o en algún lugar, en algún lugar así. No, tiene que venir en los corazones de la gente. Para eso no hay mejor información, no hay mejor inspiración que los nativos americanos. El medio ambiente estaba en su corazón, ocupó todo el lugar. Creo que a esta generación necesita que le suceda esto. Si algo significativo necesita suceder para nuestro propio bienestar y el bienestar de nuestros hijos mañana, esto es muy importante. Así que ha sido un viaje fantástico estos 36 días, pero vi los últimos dos o tres días, nuestros equipos han estado llevando poca cara larga, porque piensan es demasiado breve, se acabó demasiado pronto. Bueno, no deberías estirar algo bueno demasiado, ya sabes. Cuando todavía está bien, uh, lo mejor es sin un solo problema, como todos ellos mencionaron. Pasamos por muchas cosas, ya sabes, la pandemia está en pleno apogeo en algunos de los estados a los que, a los que fuimos. Donde el número máximo de infecciones y las bajas están ocurriendo, pasamos por esos estados. Pero todos nosotros, ninguno de nosotros atrapó la infección o se enfermó de cualquier otra manera. Así que hay una forma. ¿Está bien en cuanto al tiempo? Tú estás bien, no tienes nada que hacer. No, no, lo digo en el buen sentido. Estoy diciendo. ¿Estamos en línea? ¿Todo bien? Hola. ¿Quién está encargado de esto? Namaskaram a todos ustedes, donde quiera que estés, estás mirando, solo nos tomaremos unos minutos. Estoy hablando con un médico de alto nivel que es un investigador de estas cosas, que es una especie de uno de los principales expertos en Ayurveda y alternativa a sistemas de medicina. Así que cuando estaba hablando con él, yo estaba... Porque ya sabes, no soy un erudito de ningún tipo en Ayurveda o algo así. Solo sé lo que pasa en mi cuerpo, eso es todo. Esta es la única veda que he leído. Así que yo él estaba hablando de prana y otras cosas, entonces dije, ¿qué pasa con las ollas? Para mí, todo lo que sé es lo que sea. Cualquier cosa que no funciona, si me envuelvo en ollas, se arregla por sí mismo. No importa lo que alguien diga. Como estoy, estoy bien. Porque no es solo un capullo que creas a tu alrededor. Es un capullo que podrías crear alrededor de un millón de personas si quieres. Y también es un capullo que puedes crear alrededor de cada una de sus células. Cada célula del cuerpo puede tener una capa de ollas. A su alrededor. Este es un sistema no físico, dimensión de la energía, que es lo que estás intentando por desarrollar. ¿Si es como está saliendo? ¡Oh! Lo estás intentando. Tal vez una vez a la semana, ¿ah? ¿eh? ¿Hola? ¿Una vez a la semana? ¿Ah? Así que algunos de ustedes están intentando diariamente, algunos de ustedes son lo que sea, bueno, este es un método simple, hay otras formas de simplemente recibir, porque está ahí. Mira, estás en una tarjeta de débito. Entonces digamos que si tienes mil dólares, solo puedes retirar mil dólares. Estás en la tarjeta de crédito, puedes seguir retirando. Es el dinero del banco. Bueno, has hecho demasiado de eso, no estoy hablando de sacar dinero. Hay una cantidad ilimitada de energía en la existencia para el que está dispuesto para abrir sus puertas. Para aquellos que no abren las puertas, ellos tienen que generar desde adentro mucho trabajo. Oh, estoy abierto, Sadhguru, así que yo no tengo que hacer mis prácticas mañana por la mañana. No, no, la práctica abrirá la puerta, de lo contrario, se cerrará. Sí, fácilmente puede cerrarse. Si estás caminando por la calle y si alguien te llama idiota, se cerrará. Sí o no? Una pequeña cosa. Vas a ir y te tropezaste. Y poco la sangre llegó a tu dedo, solo a tu dedo. Pero las puertas se cerrarán. Alguien apuntó una pistola de juguete a ti, las puertas se cerrarán. Hola. Así que como esto, hay gente en tu familia y en la oficina y en la calle. Harán algo para cerrar la puerta, no con intención. Porque son solo por naturaleza, son cerradores de puertas. Y todo lo que necesitas es ese tipo de excusa. Alguien dijo algo, alguien hizo algo, esto sucedió, eso sucedió, cierra la puerta. Maravilloso. Cierra la puerta, cierra la ventana también, cierra el ventilador también. Al menos de esa forma terminará. Sadhguru, vinimos aquí por tus bendiciones, estás diciendo sobre el final. No, no, solo digo que si tú cierras todo, terminarás. Si lo abres todo te convertirás vivo de una manera que no puedes imaginar que tu vida no es solo sobre ti mismo, puede iluminar todo lo que te rodea. De lo contrario, solo tienes que mantener la ventilación abierta, respirarás. Te mantendrás vivo. Es como la UCI. La mayoría de los hogares son como la UCI, ya sabes. No es como que yo te veo, quiero decir, que digamos la unidad de cuidados intensivos. Hay sistemas de apoyo, física, psicología, tubos emocionales, todos unidos. Cada día por la mañana. Yo te amo, tú me amas. ¿Sí? Confirmación. ¿Por qué? Si miras su cara, deben saber si te aman o no. Hola. Les pregunto, si miran su cara, debes saber si te quieren o no. ¿No es así? No, esto es el UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Si sacas un tubo, las cosas se desmoronarán. Así que estas unidades de Cuidados Intensivos debes transformarlos en un capullo de ollas. Entonces, incluso si vives en un cubículo, aún vivirás como una vida cósmica. La mayoría de los yogis han vivido en una pequeña cueva, pero su experiencia es cósmica porque cargaron su lugar con las energías que les permitiría romper las limitaciones de la fisicalidad. Bueno, las aspiraciones están ahí en todo el mundo, pero no hay suficiente compromiso para hacer que eso suceda. Es mi deseo y mi bendición. Cada uno de ustedes, estás aquí o donde quiera que estés, o algo importante llama bien él, lo siento. Me están preguntando, ¿por qué Sadhguru sigue hablando? Llamando desde casa. Se supone que debe callarse a las ocho y treinta. ¿Por qué sigue hablando? Veo que te importa. Así, muy eficiente. Así que es mi deseo y mis bendiciones que que hagas esto para ti mismo en esta vida. Aquí. Si no haces esto, cuando yo estoy aquí, créeme, será una cuesta arriba para ti más tarde. No ईश्वराय काल काल काश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभा